Entonces vamos ahora con Mindy Khan de Isiondaneda. Y está un poco deprimida, podríamos decirlo así, destruida. Ha tenido que aceptar que el palomo voló, se fue con otra rubia y le ha dado su aprobación, que usted no lo crea, a la cubana Dailin Curbelo. Vamos con Daisy Ontaneda. La rubia Daisy Ontaneda ya desmintió que está embarazada, pero ahora nos contó que ella desea la felicidad de Mauricio Descanseco y sabe que lo será con la cubana Dailin Curbelo. Él, claro, tiene una nueva relación y me encanta eso, lo hemos hablado hace dos días en una cena. Emocionadísimo, yo primera vez que lo veo, bueno, segunda vez, que lo veo emocionado e ilusionado, porque bueno, ha tenido por ahí ranitas, como yo digo, ¿no? Hasta creo que ha encontrado a la princesa ahorita. Sí me gustaría pues que el camino esté libre para él, ¿no? Y si tiene que rehacer una vida, que la haga completa. Pero ella no se queda atrás porque, si bien es cierto que no se le conoce galán, Daisy tiene, como se dice, su guardadito. Pero siempre hay alguien por ahí simpático y bonito. Sí hay alguien por ahí. Lo que pasa es que mientras yo no esté segura de que tengo que empezar algo muy serio o de que va bien, no lo hago público. ¿Tienes tu guardadito? Sí, por ahí hay una cosita linda, pero nada, tampoco tengo que, puedo decir qué va a pasar más adelante, o sea. Y para terminar esta notita, una de las madres de los hijos de Mauricio nos da su sentencia sobre Dailin Curbelo. Me parece que ha encontrado a la chiquidal, porque está bien puesta en su lugar, ¿eh? Muy ubicada, es guapa. Yo dije siempre que el secreto de, o la mujer con la que se quede, Mauricio va a ser quien no se meta con las madres de sus hijos. Y esta chica está muy bien ubicada, bien en su lugar, muy respetuosa se le ve, aparte de guapa, de profesional. La rubia se prepara para el concierto del gran Armando Manzanero. 22 de septiembre en el Centro de Convenciones María Angola, el gran concierto de Armando Manzanero.